Vamos a nuestra primera lección del día. Ubíquese por favor en el libro de Hechos. Tome la Biblia, ábrala en el capítulo 19 del libro de Hechos. Vamos a estudiar desde el verso 19 hasta el verso 41. Repito, el libro de Hechos, capítulo 19, desde el verso 19 al verso 41. La lectura de la palabra del Señor la va a tener nuestro hermano José Teófilo David, pastor anciano de la ciudad de Guanare. Adelante, pastor. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento que te glorifiques. Bendice a nuestro hermano pastor Jaime Van Puerta. Dale sabiduría y entendimiento para el discernimiento de la palabra y todos los que le acompañamos en esta enseñanza. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí estamos viendo la obra del Espíritu Santo cuando una persona realmente ha creído en ese Cristo maravilloso, ese Cristo resucitado, ese Cristo que anda dentro de nosotros. No solamente anda con nosotros, sino dentro de nosotros. Es como la mujer embarazada carga al marido por dentro. La mujer embarazada no solamente tiene el esposo al lado, sino que lo tiene dentro de la barriga. Nosotros los creyentes tenemos a Cristo aquí en nuestros corazones. No solamente anda con nosotros, anda en medio de nosotros, sino dentro de nosotros. Hoy estamos estudiando la obra de ese Cristo vivo dentro de nosotros. Fíjate cómo dice el versículo 18. En el versículo 18 dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. No todos, hay que aclarar, no todos. Hay personas que se entregan al Señor pero tienen trompo enrollado y pasan años y años y tienen los muñecos metidos por allá en una caja, guardados los muñecos en una caja. ¿Qué hace usted guardando muñecos en una caja? Si ya usted se entregó al Señor, usted tiene que despojarse de las cosas malas y dar cuenta. Esta mañana estábamos en el altar familiar y hay un hermano cubano que se reúne con nosotros y él tenía un coco de agua, de ese coco de comer. Él tenía un coquito y ese coquito él le echaba sangre de pollito. Mataba un pollito semanalmente y le echaba la sangre del pollito. Y él dice que ese rincón era hediondo, hediondo a muerto. Pero él creía en el coquito y él le prendía velas al coquito. Pero cuando se entregó al Señor Jesucristo, que no es ningún coquito, se dio cuenta que eso es una superstición. Y que un coquito de agua del coco, de la mata de coco, ¿qué va a hacer ese coco echándole sangre encima? Y él le echaba sangre para tener bastante trabajo, para tener bastante dinero, y vivía arruinado, hediondo, barbudo, hasta que se entregó a Jesucristo y agarró ese coquito y lo metió en un saco. Y metió todas las botellitas que tenía ahí relativas al coquito. Y lo amarró el saco por aquí por el pescuezo. Y llevó ese saco y lo botó, lo aventó, mis amados hermanos. Porque se dio cuenta que son vanidades ilusorias, que no tienen poder. Y ahora él cuenta cómo fue libertado
de esa superstición. Aquí dice que muchos de los que se entregaban al Señor, muchos de los que habían creído, venían confesando, contando las cosas que antes hacían cuando estaban en la ignorancia. Pero en el versículo 19 dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia. Hermano Lester, ¿qué pasó con los que habían practicado la magia, la hechicería, la brujería, la adivinación, los que echaban cartas, los que le leían la mano a la gente, los astrólogos que estaban que si estudiando a Júpiter, que si estudiando a Saturno? Que va a estar estudiando nada si no tiene ni telescopio. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Qué pasaba con eso que practicaban la magia, hermano Lester? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Oiga, quemaron esa... pero es un cerro de libros, bastantes libros de brujería, libros de magia. ¿Qué si la magia negra, la magia blanca, la magia verde? No sé cuántos colores de magia habrán, pero ahí tenían un arco iris de magia. Trajeron los libros de magia, una montaña de libros. Todo el pueblo se dieron cuenta que esos libros no tienen ningún poder, que el que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, para libertar a los oprimidos del diablo, para traer paz, gozo, amor, alegría a nuestra familia. Él cambia el infierno en un pedacito de cielo. Traían, cada uno venía trayendo su librito, traía su librito, y ese pocón de libros que amontonaron, echa la cuenta de su precio. Como dice ahí cielito en la Biblia de ustedes, echa la cuenta de su precio. ¿Qué más dice ahí? Cielote, tienes la Biblia abierta. Estamos estudiando Hechos capítulo 19, hermanito. No se me quede por fuera, no se me duerma. Busque su Biblia, abra su Biblia. Hermanita, usted está cocinando, ¿verdad? Bueno, siga cocinando, que no se le queme la broma. Pero abra la Biblia y póngala ahí en la mesa, y cuando venga el marido, entonces usted me le echa el cuento de lo que explicamos hoy aquí en el matutino. Tenga la Biblia abierta, Hechos capítulo 19, en el versículo 19 dice que los que habían practicado la magia, ellos traían los libros y sacada la cuenta. Mire, sacaron cuenta, no haya cosa que traía el libro y suque y lo zumbaba ahí, no señor. Ahí estaban los hermanos y le preguntaban: hermano, ¿cuántos libros trae usted? No, yo traigo aquí 7 libros. Ajá, ¿cuánto, más o menos cuánto pagó usted por esos libros? Bueno, pagué 100 denarios. ¿Tanto así pagó? Sí, 100 denarios. Y por este 50 denarios. Y por este 300 días de trabajo, un libro de magia, un libro de brujería. Hermano, sacaron la cuenta, mire, cuánta plata habían gastado. 50 mil piezas de plata. 50 mil, ¿qué? Piezas de plata. Piezas de plata, eso es mucho dinero, hermano. Y en aquel entonces, oiga, 50 mil piezas de plata, bastante dinero. Ellos sacaron la cuenta. A mí me llama la atención que los apóstoles le daban importancia a la obra de Dios. No era que traían los libros así deportivamente: aquí va el mío, aquí va el tuyo, aquí va el de mi abuela, aquí va el de mi mujer. No señor, traiga los libros, vamos a sacar la cuenta, vamos a ver cuánta plata malgastaron ustedes en esas cosas que no le agradan a Dios. Esas cosas no le agradan a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero
en lo que no es pan. ¿Por qué vamos nosotros a gastar nuestro dinero, hermano, en vanidades? Eso no le agrada a Dios. Si es que a usted le sobra el dinero, ayude a las instituciones benéficas, lleve ofrenda allí donde están los viejitos, ahí cerca de la Polar, ahí tienen un ancianato, allí en la orilla del río, allí está, mis amados hermanos, una casa hogar, un centro de rehabilitación, donde la gente que sale de la cárcel, que andan todavía medio encandilados, ahí se reponen, ahí cogen fuerza espiritual, ahí reciben la doctrina, la palabra de Dios, y después regresan a sus hogares como grandes evangelistas, como grandes pastores. Si a usted le sobra la plata, cómprese medio saco de espagueti, vamos a llevarlo allá donde están los viejitos, y la otra mitad la llevamos a la orilla del río donde está el centro de rehabilitación. Vamos a ayudar al pobre, vamos a ayudar al necesitado. Después que ya usted pagó su ofrenda, pagó sus diezmos, usted con su dinero hace lo que bien le parece. Bueno, vamos a ayudar al necesitado en lugar de estar comprando libros de brujería, de hechicería. No, yo no practico eso, pero escudriñarlo todo y retener lo bueno, ahí no vas a encontrar nada bueno. Eso te va a confundir. Los hermanos trajeron los libros, y sacada la cuenta de esa gran montaña de libros, 50 mil ¿qué? Piezas de plata. Piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué significa que la palabra de Dios crecía y se fortalecía? Que cada vez el pueblo iba conociendo más y más acerca del Señor a través de las sagradas escrituras. Pasadas estas cosas, versículo 21, ¿qué pasó pasadas estas cosas? Léamelo, cielito, ayúdeme, hermano Lester. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Era un viaje programado. Él dijo: bueno, yo tengo ganas de ir a Jerusalén, y voy a pasar por Macedonia, voy a pasar por Acaya, y también quiero ir a predicar allá en Roma. Yo quiero ir a predicar a Roma. Yo fui a predicar a Roma, y cuando iba llegando en el avión, empecé, amados hermanos, a decirle a los pasajeros: Roma será quemada, Roma será quemada, Roma será quemada. Bueno, en aquel entonces, cuando todavía no habían tantos locos terroristas, nadie echó mano de mí ni tampoco me cuestionaron. Pero sí se me acercó uno de los azafatos. Azafatos son los aeromozos, los que sirven. Y era italiano, y me dijo: ma, es porque Roma va a ser quemada. ¿Por qué va a ser quemada? Le dije: porque aquí quemaron a mis hermanos, aquí quemaron a los creyentes, aquí quemaron a los discípulos de Cristo. Iluminaban la ciudad de Roma con los cuerpos de mis hermanos, los discípulos de Jesús. Roma va a ser quemada. Me dijo: ma, ¿y qué tengo que hacer? Le dije: pues tienes que entregarte al Señor, tienes que pedirle perdón a Dios por esa maldad, por esa barbarie que hicieron tus antepasados. Tienes que arrepentirte. Yo me arrepiento. Gloria a Dios, hermano, que podemos predicar no solamente en la tierra, sino también en el aire, en el mar. Hoy, a través del portal, usted escribe un pensamiento, una reflexión, usted escribe un comentario debajo de esos artículos que están en el portal.
y usted le está predicando a millones y millones y millones de personas. Ya estamos llegando a 1,000,000,000 de visitas. O sea que el portal es una congregación, amados hermanos, repartida en los 5 continentes. Bendito sea Dios. Amén. Pablo se propuso pasar por Acaya, pasar por Macedonia, llegar a Jerusalén, y también había en su corazón el deseo: ay, Señor, yo quiero predicar en Roma. ¿Por qué quería predicar en Roma? Porque el Espíritu Santo le decía que Roma necesita oír la verdad del Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios, hoy tenemos la obra establecida en Roma, tenemos la obra tenemos la obra en Roma, la tenemos en Levante, la tenemos en Génova, nosotros decimos Génova, ellos dicen Génova, la tenemos en Génova, por lo menos en 5 ciudades tenemos la obra establecida en Italia, y allí estamos preparando obreros para seguir llenando, no solamente a Roma, sino, mis amados hermanos, desde la frontera con Francia en el norte, hasta abajo allá donde está la bota, donde están las ciudades de Nápoles, donde está Milán, la tierra de Caruso, la tierra de los cantantes, y donde están aquellas islas de Córcega y Cerdeña. O sea que gracias a Dios, el deseo de Pablo, Dios nos lo ha concedido a nosotros, de predicar en Roma, de llenar a Italia con la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, continuamos con este relato bíblico de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor sigue haciendo cosas grandes y maravillosas en este tiempo, y que estamos viendo lo que el apóstol Pablo deseaba ver. El Señor se glorificó de una manera especial. Dice que después de todas estas cosas, él envió unos ayudantes, dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Siempre hay gente colaboradora que quieren seguir extendiendo el evangelio por diferentes partes. Hoy en día también hay grandes colaboradores como Timoteo. Timoteo fue un gran colaborador del ministerio del apóstol Pablo, de la predicación del evangelio. Él siguió extendiendo el mensaje del evangelio por diferentes partes. En primera y en segunda de Timoteo se habla más acerca de Timoteo, y también se habla de Erasto en el libro de Romanos capítulo 16 verso 29. Erasto también fue gran colaborador, fiel creyente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estuvieron trabajando en la obra del Señor. Y esto es algo muy importante, porque muchas personas, hermanos, han dejado de hacer el trabajo del Señor, y si lo hacen, a veces lo hacen a media. Es necesario seguir trabajando en la obra de Dios con mucho entusiasmo, con mucha alegría, creyendo que el Señor es grande y poderoso, y que Él va a darnos recompensa de todo el esfuerzo que nosotros hacemos para que el evangelio llegue a cada rincón de Venezuela, a cada rincón del mundo, llegue el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la meta principal, de que la gente conozca la palabra de Dios. Así como crecía poderosamente la palabra de Dios en esos tiempos, hoy en día
ha crecido aún más, porque hoy a través de la radio, a través de la televisión, el mensaje del evangelio se está extendiendo y muchas personas están siendo libres, son libres de sus cadenas. Muchos que hacían brujería, practicaban la magia negra, han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, porque se está predicando y están yendo muchos misioneros a diferentes partes del mundo. No hace mucho, esta semana, el día sábado, finalizamos con un recorrido de una semana con nuestra hermana Marlene Barazarte, que está en Londres haciendo un trabajo también, predicando la palabra del Señor y contando ella los testimonios y las maravillas que el Dios Todopoderoso está haciendo a través de ella, y muchos de los que le ayudan allá sirviéndole al Señor con mucha alegría y con mucho gozo. Dice el versículo 23 que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hay personas, hermanos, que andan por caminos equivocados, y esta gente que estaban causando disturbios y que más adelante vamos a ver en los versículos que vienen a continuación cómo se forma un tremendo alboroto. Pero dice el versículo 9 del capítulo 19 del libro de Hechos, dice: pero endureciéndose algunos, sino creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este versículo, que es comparativo con el versículo 23, hace referencia a estas personas, los del camino, los que supuestamente tenían una convicción, una seguridad en su propia opinión, en su propio parecer acerca de lo que era el camino. Pero el apóstol Pablo era un hombre muy entendido, se separó de ellos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Parece para algunos que el camino que llevan del alcohol, de las drogas, de los pleitos, de las enemistades, es algo agradable delante de la presencia de Dios. Mucha gente que hace lo malo, en algunas ocasiones llegan a decir que lo que ellos están haciendo está bien y que no necesitan remediar esa situación. Pero yo les recuerdo en este momento que si usted anda por un camino equivocado, que no es Jesucristo, porque el camino indicado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no conoce el verdadero camino, ha llegado el momento de que se acerque a él, porque es Jesucristo el verdadero camino a seguir para poder alcanzar la vida eterna. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, continuamos con la enseñanza de este glorioso matutino. Me corresponde el verso 24, 25 y 26. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Estamos estudiando y estamos viendo cómo nuestro hermano Pablo está llevando el mensaje de salvación, está predicando la palabra del Señor, a tal punto que la gente se convierte y entrega todas las cosas que hacían, todas las cosas malas que hacían. Hace un rato nuestro hermano Puerta daba explicación a esos versículos, cómo la gente traían los libros de magia, los quemaban y sacaban la cuenta de cuánto eran lo que habían gastado en esas perversidades. Y este hombre, entonces, al darse cuenta que la gente se está convirtiendo al camino de Jesucristo, ensaña un poco de gente para que anden en contra de ese camino. Y entonces ahora él se da cuenta, se reúne con los obreros y dice que no es posible que Pablo vaya a llegar a ese lugar también a predicar, a hablar de la palabra del Señor, porque entonces le va a interrumpir las ganancias. Este hombre estaba totalmente asustado por las ganancias que le daba esos
esas estatuillas de Diana. Diana era la diosa de la fertilidad para ellos. Ellos creían que Diana era la diosa de la fertilidad, un muñequito con muchos pezones, muchas tetas, algo así. Creo que estuve leyendo, muchos senos, así estuve leyendo yo de esta mujer. Ahora dice que este hombre hacía esas estatuillas y las vendía, y para él le daba muchas ganancias. Al llegar Pablo a ese lugar, la gente se iba a convertir a Jesucristo y las ganancias iban a desaparecer, porque ya la gente no iba a andar en el camino de la mentira. Y eso es lo que hace el mensaje, la palabra del Señor. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, la gente deja de gastar el dinero en lo que no es pan, la gente deja de gastar el dinero en lo que no sacia, la gente deja de gastar el dinero en lo que no da vida, en lo que no produce nada, y ahora lo puede invertir en la obra del Señor, ahora lo puede convertir en ganancias para la obra del Señor. La gente deja de gastar el dinero en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. ¿Por qué? Porque Jesucristo los cambia, Jesucristo los transforma. Ahora la gente que depende de esto, la gente se asusta, porque la gente empieza a decir, bueno, ¿y de dónde voy a obtener ahora mis ganancias? Porque lo único que saben entonces es actuar de esa forma. En el caso de Demetrio, lo único que él sabía hacer era hacer esos templecillos de Diana, y les daba a él muchas ganancias juntamente con los obreros. Y ellos pensaban, bueno, ¿y de qué voy a obtener ahora mis ganancias? De este punto han pensado muchas personas. Por ejemplo, cuando yo estaba en ese mal camino, yo también tenía mis cosas y yo decía, bueno, pero si yo suelto este armamento, ¿cómo puedo yo intimidar o para que la gente me respete o para que la gente me vea como otra persona diferente? Y entonces yo pensaba que el armamento era lo que me hacía a mí ser una persona grande. Y yo, cuando me entregué al Señor, le pregunto a un hermano, hermano, ¿y será que yo puedo vender este armamento? No, me dijo él, si usted lo vende entonces es peligroso, porque entonces el otro que lo agarra con ese mismo armamento va a matar, mejor destrúyalo. Cuando él me dijo así, yo, Dios mío, pero si yo gasté tanta plata en esto, ¿cómo yo lo voy a destruir? Yo mejor lo vendo. Y me quedé por años pensando, no, yo mejor lo vendo. Y esa, la cabeza se me hacía grandota, porque era un armamento. Y si yo lo vendo, me gano tanto y por lo menos recupero lo que invertí. Mira, a través de los años el Señor trató conmigo y el Espíritu Santo trató conmigo. Y después dije, no, yo no puedo tener esta cosa en la casa, yo mejor lo destruyo, como dijo el hermano. Gracias a Dios yo vivo cerca de una quebrada, y cada vez que llovía, entonces la quebrada crecía y le sacaba una pieza del armamento y la tiraba por la quebrada y se la llevaba al río. Ah, bueno, seguía lloviendo, volvía a crecer y sacaba otra pieza desarmado del armamento y le echaba la quebrada. Y así me deshice de eso. Ahora yo pensaba y decía dentro de mí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién me va a ayudar a mí si yo me deshago de esto? Cuando yo me deshice de eso, entonces fue cuando entendí que era el Espíritu Santo el que me quería ayudar, que era el Señor que me quería ayudar. Si este Demetrio se hubiera convertido y hubiera dejado ese mal camino, el Señor Jesucristo lo hubiera ayudado a él con su vida financiera. Hay mucha gente que cree que si deja las drogas o si deja el narcotráfico, entonces aquí cómo va a obtener las ganancias. Mire, si usted viene a Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo lo va a ayudar a usted, lo va a sustentar a usted, porque usted ya no va a seguir haciendo las cosas malas, usted va a cambiar su vida, y el Señor Jesucristo entonces se va a mover por usted para ayudarle en cualquiera de las situaciones. Yo conozco a una persona que él escuchaba a los matutinos y él empaquetaba la droga, empaquetaba la mercancía para distribuirla, y él decía, yo algún día me voy a entregar al Señor y me voy a entregar. Y él escuchaba a los matutinos pensando esto, pero él no se entregaba. Un día nosotros, movidos por el Espíritu Santo, hicimos una campaña al frente de la casa de esa persona. No sabíamos que esa persona escuchaba el matutino, pero predicamos allí la palabra del Señor. Ese hombre se entregó. Hoy día Dios lo ha prosperado de una manera grande, no por la droga, no por el alcohol, no por los vicios, sino porque ha creído a la palabra del Señor, y esa persona hoy día ha prosperado. Gloria al Señor. Y ese hermano a veces me acompaña cuando yo salgo a predicar por allí. Ese hermano a veces me acompaña y yo le doy, si me invitan una semana, le doy una noche para que él predique y cuente el testimonio de cómo Dios lo sacó de allí, de las drogas. Y ahora ese hombre, la familia entera se ha entregado a Jesucristo, tiene una congregación en su casa. Él decía, yo voy a cambiar, y entregó esas marramucias y cambió. El Señor cambió su vida y ahora es una persona muy bendecida y muy prosperada. Si Demetrio hubiera pensado de esta forma,
su vida hubiera cambiado. Pero Demetrio actuó como muchas personas hoy han actuado, se han endurecido en el corazón. Bueno, pero ¿cómo es posible que si yo le doy y yo doy las ofrendas, yo doy los diezmos, cómo es posible que yo voy a prosperar? Porque estoy soltando el dinero, no estoy ganando nada, no estoy agarrando nada. Eso lo hace creer la cultura, eso lo hace creer el diablo. Pero si usted cree al Señor Jesucristo, y cuando usted pague los diezmos, las ventanas de los cielos se van a abrir y van a ser derramadas bendiciones sobre su vida. Se lo dice a alguien que lo ha vivido con experiencia, se lo dice una persona que ha sembrado en la obra del Señor. A veces he dejado de trabajar para estar en la obra del Señor y el Señor me ha proveído todas las cosas. A veces he tenido que salir de misionero a otros países dejando mi trabajo y voy, predico la palabra del Señor, regreso a este lugar, y cuando llego a este lugar veo cómo las puertas se abren, cómo llegan personas y me ayudan, cómo vienen personas y me ponen allí dinero en la mano, gente que piensan todo en el dinero. El mismo Señor provee alimentos, provee dinero, provee vestido, provee calzado. El Señor provee todas las cosas, siempre y cuando el hombre confíe en Él. Aleluya. Confíe más en los dioses que se hacen con las manos. No confíe más en esos dioses, porque tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan. No confíe más en ellos. Confíe en el Señor Jesucristo y usted se va a dar cuenta cómo Él sí le va a ayudar. Demetrio confiaba mucho en esos dioses y usted va a ver el gran alboroto que ocurrió en ese lugar, porque él, en vez de acudir al camino del Señor, en vez de él cambiar su vida, entonces levantó una turba contra los del camino, contra los que andaban en el camino de Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 19, 27 y 28 dice: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas, el tema de la idolatría es un tema que está trillado. Es un tema que siempre constantemente vamos a decirle que es pecado. La idolatría es pecado. Usted peca contra Dios a adorar a un muñeco y peca contra Dios por consultar a un muerto. Muertos que quizás esté en el cielo, en el infierno, no lo va a contestar y no lo va a escuchar. De manera que esta gran diosa Diana, según la historia, esta estatua era considerada como una de las siete maravillas del mundo. Según duraron casi 120 años para construirla y demolieron casi media montaña para erigir esta estatua. Era una tremenda estatua y según esta Diana era la misma Astaroth que adoraban los esenios, era la misma Artemisa que adoraban los romanos, era la misma Semiramis que adoraban los babilónicos. De manera que esta Diana era adorada, era venerada por mucha gente por causa de la ignorancia. La idolatría es gran pecado. Según la historia, esta diosa Diana se le consideraba la que recolectaba vírgenes. Y según la historia, allá en Éfeso, cuando se hacía culto a esta diosa Diana, los cultos eran impuros, eran orgía, eran ritos satánicos y eran fornicación. Cuando este Demetrio se vio que de verdad su negocio estaba ya casi terminando, se estaba derrimbando, porque mucha gente se entregaron a Jesucristo y ya no adoraban a la diosa Diana y tampoco compraban los templecillos de esa diosa, que no es diosa, era un muñeco. Yo me acuerdo de un hombre católico que se llamaba Tenzin. Ese Tenzin viajaba por toda Europa para que la gente le comprara una indulgencia. La indulgencia era una velita que el
Papa bendecía, que el que la compraba, la gente era salva del purgatorio. Cuando Lutero predicó, la gente creyó a Jesucristo y dejó de comprar esas cosas, porque nada de eso es bueno, eso es pecado. Oh, amigo, ¿por qué usted pelea y defiende de forma grosera algo que no es real, algo que es falso, algo que es mentira? Ya se explicó que esos muñecos son falsos, son mentiras. ¿Por qué usted persiste en creer en eso que es malo? Cristo te ama, Dios te bendiga y Dios te guarde. La conclusión de este glorioso matutino se encuentra en el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 3. Vamos a estudiar el verso 2 y el verso 3. Abra la Biblia, por favor, en el primer libro de Juan, capítulo 3. Vamos a estudiar el verso 2 y el verso 3. Ya está preparado nuestro hermano Jaime Vanspuerta, el encargado de esta mañana, a exponer la palabra del Señor. La lectura la va a tener nuestro hermano, el pastor anciano José Teófilo David. Adelante, pastor. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido en este momento, Dios mío, que hables a través de tu siervo, el doctor Jaime Vanpuerta, para la administración de esta preciosa escritura. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando Primera de Juan, oiga bien, capítulo 3. ¿Y cuál es el título en Primera de Juan, capítulo 3? Hijos de Dios. Oiga, hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, usted es heredero de la vida eterna. Si usted no era hijo de Dios, hoy va a ser hijo de Dios. Le tengo esa buena noticia. Si usted no había sido reconocido legalmente como hijo de Dios, usted era una criatura, algo así como una mesa, como un árbol, como un pajarito, una creación solamente. Pero una cosa es creación y otra cosa es adopción, que Dios te adopte como hijo con todo el derecho legal. Hoy les vamos a dar un empujoncito para que ustedes sean así como nosotros, hijos de Dios. A ningún ángel le ha dicho Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te engendré. No, Señor, pero a nosotros los creyentes sí. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad, un derecho legal de ser hechos hijos de Dios, y los cuales no son engendrados de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad directamente por voluntad de Dios. Hoy, usted que no era hijo de Dios, ahora hoy usted va a pasar a ser parte de la familia de Dios. Dios nos ha dado autoridad y todo lo que atamos en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra queda desatado en el cielo. Si usted es una persona que andaba encadenado por el pecado, por el vicio, por el temor, por las enfermedades, por las deudas, por la miseria, por los chismes, usted andaba encadenado siempre con la cabeza baja, como un pajarito remojado, usted andaba en derrota. Buenas noticias para usted, mi amigo. El Señor lo andaba buscando, mi amiga. Hoy usted comienza una vida nueva, hijos, hijas de Dios, así como nosotros. Aguántese ahí, no me vaya a cambiar el dial, no vaya a cambiar de canal, porque viene algo muy grande para usted. Versículo 2 dice: amados,
Ahora somos hijos de Dios. Oigan esto. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero viene algo más grande todavía, y es que seremos transformados a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano Puerta? ¿Que todos vamos a tener la cara así como Él? No, eso no. Se refiere a que así como Él es santo, puro, limpio, eterno, cuerpo incorruptible, una naturaleza hecha, amados hermanos, para glorificar a Dios, así seremos nosotros súbitamente transformados en un abrir y cerrar de ojos, como en un palpadear. Esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible, esta carne hedionda. Usted pasa 3 días sin bañarse y seguro que la mujer le dice: anda a bañarte, estás hediondo a mono. Seguro que la mujer te manda a bañar. Y si es la mujer la que tiene 3 días sin bañarse, seguro que el marido le dice: no te has bañado, estás hedionda gallina. Anda a bañarte, que tienes la cabeza hedionda gallina. Estás hedionda, anda a bañarte. Y la mujercita o el marido, con el rabo entre las piernas, tiene que irse a bañar. ¿Por qué? Porque está molestando a su cónyuge. Esta naturaleza pecaminosa es hedionda. Usted, por más que se cepilla los dientes y por más que se baña y se echa perfume, ay, hermano, a las 3 de la madrugada, ay, 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 cómo nos hiede la boca, cómo nos hiede todo el cuerpo. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso, tiene algo mejor para nosotros, y es que cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos así como Él es. Una de las grandes preocupaciones de la gente es limpiarse, perfumarse la intimidad. Pues en ese tiempo no tendremos problema con la intimidad. Seremos como una patilla, redonditos, mis amados hermanos. Cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Ya no tendremos partes hediondas de nuestro cuerpo. Seremos semejantes a Él, porque le veremos así como Él es. Y el versículo 3, no menos importante, dice: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica en Él, así como Él también es puro. El que tiene esta esperanza, hermano, cada día uno se purifica más. No queremos comunión con el pecado, no queremos andar enredado con cosas del mundo, con cosas sucias, con chisme, pornografía, homosexualidad, borrachera, lascivia, pecado, mentira, chisme, celo, ira, contienda, vanidades, disensiones. Aborrecemos las cosas del mundo, las cosas malas, y amamos la pureza, la santidad de Dios. Dice aquí: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él también es puro. Hermano, ¿está usted purificándose? Conviene que nos purifiquemos cada día más y más y más y más. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese todavía, y el que es impuro,
sea impuro todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Recuerdo que iba yo en Caracas y me estaba acompañando mi hermano Juan Flores, eso no se me olvida. Y en el vehículo yo iba hablando con ellos de las cosas de Dios después de la campaña. Y yo dije allí, dije, uno las cosas que hace debe hacerlas bien hechas, debe hacerlas completas, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el corazón. Y les decía, gracias a Dios que no lo soy. Yo creo que si fuera borracho, yo me compraría un barril de ron y me metería en ese barril de ron hasta el pescuezo para huele ron, para estar metido en el barril de ron. Las cosas hágala bien hecha, pero si usted le va a servir a Dios, sírvale a Dios de todo corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma. No le preste al diablo ni una pezuña. Hoy, después de las enseñanzas, estoy haciendo una oración para que usted sea puro, santo, limpio, así como es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me corresponde el versículo 1 que dice: mirad cuál amor nos ha dejado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es como un mandato que tenemos cada uno de nosotros, los que estamos en este mundo, de reconocer que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros no ha creado ninguno, no lo podemos llamar un ídolo. Yo soy la hija de María, no, a mí me hizo fue nuestro Señor, ¿verdad? Y que podemos darnos cuenta en el libro de Génesis, cuando el Señor creó los cielos y la tierra y que hizo acá, sea la luz, sea esto, pero cuando llegó a crear el hombre, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como decía el pastor. A nosotros nos ha hecho nuestro Padre, y si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Padre. Tiene que llegar a los pies de nuestro Señor. Ahora mismo, en esta ocasión, usted tiene que arrepentirse para que pueda llamarle que es su Padre. No todas las personas que están aquí presentes, que están en este mundo, pueden decir que son hijos de Dios. La palabra del Señor dice que nuestro Padre, ¿verdad?, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea llamado hijo de Dios. Tienes que reconocer que Jesucristo es tu creador, que el Padre es tu creador, para que reconozcas y tengas presente esa sangre que vertió en la cruz, que la valores, para que sepas que así solamente puedes ser hijo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta mañana. El versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Hubo un hombre, un joven rico, que le preguntó al Señor: ¿qué haré para ser salvo? Y el Señor le dijo que los mandamientos conocía, le dijo, ¿verdad? Él le hablaba acerca de esta ley. Este joven, cuando el Señor le habló acerca de los mandamientos, el joven le respondió y le dice: todo eso lo he cumplido. La gente en ese entonces quería justificar que cumplían los mandamientos de Dios. Pero como ante el Señor nada hay oculto, el Señor le respondió a este joven rico: anda, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. La Biblia dice que este joven se entristeció y se fue de ese lugar muy triste, porque no quería hacerlo, porque en su corazón no amaba a su prójimo. Y eso eran uno, ¿verdad?, de los mandamientos escritos. Durante la ley o mediante la ley,
el que cumplía una cosa no podía cumplir la otra. El Señor Jesucristo le dijo a este joven: una cosa te falta. Quiero decirte en esta mañana que lo único que te falta a ti para tener una vida agradable delante del Señor es aceptarle en esta mañana. Solamente a través de la sangre de Jesucristo nosotros somos justificados ante el Señor. Solamente a través de esa sangre nosotros recibimos salvación. Es la única manera. No te aferres a una ley, no te aferres a esto o a lo otro. Es solamente a través de Jesucristo. Él vino como ese cordero inmolado, el sacrificio que nuestro Señor envió, ¿verdad?, a su Hijo a hacer sacrificio para salvación de todos nosotros. En esta mañana te recomiendo de parte del Señor, recíbele en tu corazón. Recibe esa sangre que te limpie de todo pecado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. El momento de que recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Hemos hablado del Señor desde esta mañana, estamos hablando de Dios, y ahora que viene vamos a completar lo que falta. Te vamos a entregar en las manos de Jesucristo, y nosotros juntamente contigo también. Aviéntate la mano sobre el corazón. ¡Pah! Orar es hablar con Dios. Inclina tu cabeza, cierra los, si va manejando no cierre los ojos, inclina la cabeza y hablemos con Dios. Orar es hablar con Dios. Diga fuerte, diga conmigo: Dios mío. Dios mío. Más fuerte: Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Tal como soy. Tal como soy. Un gran pecador. Gran pecador. Vengo, Señor. Vengo, Señor. Arrepentido. Arrepentido. Humillado. Humillado. A pedirte perdón. A pedirte perdón. Yo reconozco. Yo reconozco que soy pecador. Que soy pecador. Yo he pecado. Yo he pecado. He desobedecido. He desobedecido a tu palabra. A su palabra. No he hecho. No he hecho tu voluntad. Su voluntad. Por eso me humillo. Por eso me humillo. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Yo reconozco. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que vino a este mundo. Que vino a este mundo. A buscar y salvar. A buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido. Jesús me encontró. Jesús me encontró. Señor Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Por tu sangre. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo. Que viniste a este mundo. A buscar y salvar. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo no quiero perder. Yo no quiero perder. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Y vivir contigo. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. En la patria celestial. En la patria celestial. En la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. La ciudad de calles de oro. La ciudad de calles de oro. Que tú has preparado. Que tú has preparado para aquellos, para que ellos que reciben a Jesús, que reciben a Jesús como su Salvador, como su Salvador. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo, yo te recibo para siempre, para siempre, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón. Quédate en mi corazón, quédate en mi corazón. Salva mi alma, salva mi alma. Que mañana cuando muera, que mañana cuando muera vengan los ángeles de Dios, vengan los ángeles de Dios a buscar mi alma, a buscar mi alma, para llevarme, para llevarme a la patria celestial. A la patria celestial. Señor Jesús, Señor Jesús, salva mi familia, salva mi familia. Dame el gozo, dale el gozo de la salvación, de la salvación. Injértame, injértame en la familia, en de, la Dios. Familia de Dios. Oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios. Soy salvo. Soy salvo. Jesús me ha salvado. Jesús me ha salvado. Yo lo he recibido. Yo lo he recibido. Aquí en mi corazón. Aquí en mi
mi corazón para siempre. Para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Y yo soy tu Hijo. Y yo soy tu Hijo. Por la eternidad. Por la eternidad. Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. En este planeta. En este planeta. Que gira y da vuelta. Que gira y da vuelta. Alrededor del sol. Alrededor del sol. Yo tengo un hogar. Yo tengo un hogar. En la patria celestial. En la patria celestial. Allí hay muchas moradas. Allí hay muchas para los redimidos. Para los redimidos. Los que aceptamos a Cristo. Los que aceptamos a Cristo. Como nuestro Salvador. Como nuestro Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por haberme escuchado. Por haberme escuchado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por recibirme. Por recibirme. Como tu Hijo. Como tu Hijo. Por injertarme. Injertarme. En la familia de Dios. En la familia de Dios. Tengo hermano. Tengo hermano. Arriba en el cielo. Arriba en el cielo. Y en todas las naciones. Y en todas las naciones. Señor, gracias. Señor, gracias. Ahora pertenezco. Ahora a la gran familia, a la gran familia. Que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero. Y no me avergüenzo, y no me avergüenzo del evangelio, del evangelio, porque es poder de porque Dios, es poder de Dios para salvación, para salvación de todo el que de todo cree. El que cree. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Tengo a Cristo, tengo a Cristo aquí en mi corazón, aquí en mi corazón para siempre, para siempre. Mañana, mañana cuando me pregunte, cuando me pregunte, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Yo lo recibí. Yo lo recibí. En estos benditos matutinos. En estos benditos matutinos. Que salen de Guanare. Que salen de Guanare. Para toda la tierra. Para toda la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.